pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Otras ovejas de otro redil. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 38 y 40. La uniformidad es algo que al hombre le da un cierto descanso. Identifica al grupo, elimina en cierta medida las diferencias y, sobre todo, facilita el control. Esto nos gusta. Y prueba de ello es que a lo largo de la historia todos los grupos humanos han buscado la uniformidad en su aspecto, sus maneras, su cultura, etc. ¿Qué ocurre cuando intentamos que esto sea una forma de vivir? Acabamos apartando a todo el que no es como yo, y como mínimo consideramos que aquel que no es como yo no camina por el camino correcto. Esto ya les ocurría a los discípulos de Jesús. Echaba fuera demonios, pero él no los seguía, y se lo prohibieron. Todos hemos caído, caemos o caeremos en esta trampa de nuestro enemigo: juzgar y descalificar a cualquiera que no encaja en mi concepción de lo correcto. Jesús nos dice que conoceremos a cada cual por sus frutos. Esto nos lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16. Sin embargo, es muy común que identifiquemos o digamos conocer a cada cual en la medida de su parecido con nosotros, en lugar de simplemente mirar los frutos en su vida. Pero claro está, si en verdad conocemos su vida, porque es posible que yo acabe juzgando una vida simplemente por su semejanza exterior conmigo. Existen los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los luteranos y un sinfín más de denominaciones cristianas en las que, como en cada familia, hay sus ovejas negras, hombres y mujeres que tan solo buscan dormir sus conciencias en una vida vacía de religiosidad, pero también existen otros hombres y mujeres que aman a Dios, personas que desde lo más profundo de su corazón buscan agradar a Dios, obedecerle y servirle. Esto no es en ningún modo un llamado al ecumenismo, ni muchísimo menos. Todos sabemos que existen doctrinas erróneas y hasta doctrinas torcidas, y que solo hay un camino, Jesucristo, quien dijo de sí mismo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Pero en esta mañana mi elección es la de gozarme en saber que tengo hermanos que, al igual que mi casa, mi iglesia y yo, aman a Dios sobre todas las cosas y están dando a conocer el mensaje de salvación de la cruz de Jesucristo. Hombres y mujeres, siervos de Dios, lavados por la misma sangre que yo, la sangre de Jesucristo. Que Dios nos dé amor, sabiduría y discernimiento para reconocer a nuestros hermanos en Cristo y gozarnos con ellos y llorar también con ellos. Pero sobre todo entender
que el que no es contra nosotros, como Jesús decía, por nosotros es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.